Hola amigos, otra vez aquí en Frimagas, me pierdo entre la maquinaria industrial, pero ya sabemos que lo que nos interesa a nosotros siempre es la casera, lo que tenemos todos en casa. Hoy vamos con un nuevo programa, con una nueva receta, un nuevo plato tradicional de la zona del Órbigo, principalmente sopas de trucha. Nos vamos a ir a comprar. Llamaré a Fernando que nos traiga producto, unas buenas truchas, un buen pan, un de hogaza, del de verdad, un poquito de unto. Luego os diré los ingredientes. Voy a llamar a Fernando. Barrio de San Claudio, San Vicente Mártir, Cipriano de la Huerga, Pescados La Marina. Es nuestra referencia para venir a comprar el pescado porque la verdad es que calidad, atención, recomendaciones, yo creo que tiene todo. Charo nos está esperando ya. Charo, vaya día que tenemos hoy. Hoy está fantástico. Claro, tenemos que hacer un plato un poco contundente. Claro que sí. Y de pescado, que hoy toca pescado. Muy bien, como tiene que ser. Vamos a hacer unas sopas de trucha. Ah, qué buenas. Sí, señor. Unas sopas de trucha un poco picantinas, con un poco de fuerza. Para que nos den un poquito de calor. Estamos acabando noviembre, ya llega el mes loco, ¿no? Sí. Que parece que no hay pescado en todo el año, nada más que en diciembre. Nada más que en diciembre, exactamente. Oye, de todas formas, ahora en noviembre, ya el otro día nos comentabas que viene muy bien el bacalao, viene el condrio. ¿Qué más cosas teníamos ahora? Mira, pues ahora está entrando otra vez calamar, que bueno, estaba viniendo, pero carísimo, pero ahora ya viene a un precio un poquito más razonable. Y bueno, la pota, muy buena también. El pulpo, que bueno, hoy no tengo, pero también está habiendo pulpo. Ajá. Y bueno, pues así empezarán a venir ya los peces estos, lubinas, salvajes, para... Oye, bueno. Y para preparar un poco la Navidad, ¿qué productos puedo comprar con antelación, que merezca la pena comprarlos con antelación y congelarlos? Mira, pues precisamente lubina, por ejemplo, lubina salvaje, que vendrá, ya tengo encargadas unas cuantas lubinas para congelar. Sí. Y luego en plan de almejas y todo eso, a mí las almejas para congelar me da mucho miedo, pero... Bueno, no, porque se pueden congelar vivas, solo que después hay que cocinarlas congeladas, no hay que dejarlas descongelar. Es así, y bueno, también se pueden congelar cocinadas. Ya. Que queda muy bien también. Los centollos vienen cocidos algunas veces y se pueden congelar también, quedan muy bien. Bueno, pues nada, nos preparas un par de truchas que nos vamos a subir, pues, y ahora nosotros mismo continuamos con nuestro recorrido. Recuerden, estamos en Pescado en la Marina, en pleno San Claudio, San Vicente Mártir, y la otra calle es... Cipriano de la Huerga. Cipriano de la Huerga, justo en este cruce, impresionante. Y Charo, que nos prepara todo, como estáis viendo. Está haciendo potas, un pedido, unas potas, que los dejas ya, solamente hace falta echarlos a la cocina y así asunto mismo. Resuelto. Claro que sí. Muy bien, Charo. Y ya quedan listas. Bueno, Santi, bueno, cada día. Siempre me pillas haciendo algo, ¿eh? ¿Cómo es esto? Oye, y siempre con unos racimos impresionantes. Sí. El otro día las cerezas, luego las uvas. Claro, y este tomate ahora mismo, tomate le considero de los mejores que hay ahora, que es tomate cherry, lo velo, tiene un sabor terrible, como digo yo, te explota en la boca. Sí. Oye, así. Fíjate cómo vienen presentados con su etiqueta individualizada. Claro, la verdad es que se lo curran, se los meran, ¿eh? La verdad, viene muy bien este tomate, la verdad, yo encantado. Y por ejemplo, mira, también tenemos buena fresa, que esa fresa es de Segovia, buena fresa, es de Segovia, claro, porque normalmente suele tener antes, en septiembre o en octubre, suele tener fresa de Almanza, que es de aquí, lo que pasa es que ya se terminó, y ahora viene la de Segovia. Esta viene un poco más apretada, ¿no? Sí, quizás. Y después, ahora dentro de 10 días o así, ya la de Huelva ya viene, ya viene la de Huelva, lo que pasa, claro, el precio es un poco ya... Bueno, claro, bien, pero volvemos pero a bueno, producto de alta calidad, claro. pues cada y cosa... Y arándanos también, los arándanos también, de momento son asturianos muy buenos, de Liano, sí, señor. Muy buenas, y los dátiles también, que lo seguimos teniendo. Los dátiles, que el otro día te he llevado unos dátiles, es un espectáculo de producto. Y luego ya... Las verduras, tenemos bastante buenas verduras, por ejemplo, berenjenas tenemos de aquí, tenemos buena berenjena, calabacín también es de Almería, muy bueno, y después, sobre todo, ya te digo, el repollo, el brócoli, la coliflor, el romanescu, que esto, la verdad... Es muy desconocido, esto es muy similar entre la coliflor... Esto es injerto de coliflor con brócoli, claro, sí, y entonces, sí, la verdad, el romanescu es
bastante suave, ¿eh? Hay sí. que reconocerlo. Y lombarda tienes muy buena también. La lombarda. Oye, pues tenemos que hacer un plato de lombarda. Pues ya sabemos que dónde. Bueno, ya sabíamos que aquí. Y el repollo. Además, ahora con el frío que está, empieza a hacer ya ahora, con el frío que empieza a hacer, la verdura ahora, toda esta verdura, chapó, como digo yo. La berza esta de esa de cántaro que hemos llevado también. Y todavía tenemos pimientos picantes también de Fresno. Anda, también. Pimientos picantes. Y todavía estos pimientos también son de Fresno, aunque no son los de asar, que los de asar son en septiembre. Sí, son esos otros morrones, ¿no? Sí, pero no bueno, pero picudos. Sí, sí. Pero la verdad, y judía todavía tenemos de aquí, ¿eh? Judía todavía desde León, ¿eh? Que además es una... Aunque la veas un poco, claro, aunque la veas un poco, no está tan escogida, pero es muy tierna, ¿eh? Muy rico, sí, sí. Muy rico. Y yo es que me he asombrado, ahora que llegamos a la parte del tomate... Tomate, sí, por ejemplo, mira, tomate azul, mar azul, el tomate este mar azul, la verdad me lo pide mucha gente porque la verdad este tomate es de Granada de Motril, muy bueno, ¿eh? Esto para ensalada, ¿cuál sería el más ideal? Para mi gusto este. Ahora mismo este. Bueno, oye, las escarolas seguimos teniendo muy buenas escarolas. Eso es impresionante. Sí. Y lechugas también frescas, ¿eh? Tanto de roble como de... Sí, la de hoja de roble, fíjate que es una lechuga, es muy rica. Lo que pasa es que la gente no se atreve a variar, va siempre a la clásica. Pues yo solo mezclaba siempre, tanto la lechuga verde como la de roble, solo mezclaba siempre. Fíjate qué pinta, y el ajo también, el ajo de Villares todavía, ¿eh? Ajo, el ajo del claro. bueno. Claro. Oye, esto es un espectáculo. Pues nada, hoy tenemos que preparar sopa de truchas, con lo cual... Bueno, pues te voy preparando. El ajo hay que preparar. Ah, pues te voy preparando. Vale. Oye, hay que prepararla. Y bueno, nosotros Fernando, a continuar la ruta. Bueno, pues dispuestos a comenzar un nuevo espacio, pero como siempre, primeramente vamos a recordar quiénes son los que nos acompañan en este viaje y que hacen posible que ustedes puedan estar viéndonos y nosotros estar con ustedes. Frimagas, siempre presente con sus instalaciones, con sus productos y bueno, todos los complementos. Tenemos con nosotros Ferretería El Crucero, que siempre también nos quiere acompañar con sus utensilios, con sus buenas recomendaciones. La Huerta de Fresno, los huevos camperos del páramo, imprescindibles. No sé si hoy en la receta van a utilizarlos, pero bueno, hay que tenerlos siempre presentes en el hogar. Bodega Cooperativa de Valdevimbre, con toda su selección de vinos. Importante que nos acordemos de este nombre, Abadía. Si no lo han probado, deberían de tenerlo presente. Y la mejor alubia, también súper interesante porque es la base de muchas de las recetas que estamos ofreciéndoles. Tenemos que recordar también a Carnicería Miguelín, tenemos que recordar a Pescadería, ¿cómo se llama? La Marina. Pescadería La Marina, que siempre se nos olvida, Charo, perdona, y allí es donde hemos comprado pues estas truchas, Xavi que nos ha vendido las cebollas, el perejil, bueno, pues todas las cosas que siempre necesitamos para complementar este plato. Y tenemos el pan de la panadería de Villavente, un pan excepcional para las truchas, para comer en general con cualquier cosa, para mojar, impresionante este pan. Bueno, y poco más. Yo creo que tenemos a Marcelo ya preparando o dejando todo preparado para empezar. Tenemos a nuestro acompañante en este viaje esperando, con lo cual arrancamos. Bueno, pues hoy tenemos otro invitado de excepción, como es Pablo Roberto. Pablo, que te vemos siempre pues muy cerca del mundo empresarial, pero también del mundo emprendedor, porque Pablo Roberto RBH Global es un grupo empresarial dedicado a la asesoría, explícanos a qué se dedica RBH Global. Bueno, pues a estar como muy bien dices, ¿no? Muy cerca de las empresas, principalmente nuestro cometido son los servicios profesionales, la ayuda en la contabilidad, el asesoramiento fiscal, el asesoramiento laboral, la gestión de nóminas y sobre todo el asesoramiento jurídico, ¿no? Hoy en día de máxima actualidad en esta situación tan compleja que estamos viviendo los empresarios y en donde, bueno, pues el consejo, la ayuda de un buen equipo profesional, de un buen equipo jurídico, yo creo que más que nunca es imprescindible. RBH Global empezó pues como una empresa familiar sigue siendo, por supuesto, pero ha ido creciendo y evolucionando de una forma espectacular. La base de operaciones empezó en León, sigue en León,
pero se ha extendido mucho, ¿no? El primer salto yo creo que ha sido Valladolid, pero ya estamos fuera de las fronteras regionales. Sí, la verdad es que, bueno, pues yo muy agradecido, ¿no?, a mis padres porque pensasen en mí para continuar un proyecto que inició mi padre hace pues, casi 50 años. Fíjate. Hace unos 20 años cogí yo el testigo, tengo la suerte de trabajar también con mis otros tres hermanos y con mi padre, que todavía está muy activo y que sigue siendo el alma mater del negocio y alguien en el que, pues oye, es un lujo, ¿no?, poder sí, trabajar uno con un padre, con unos hermanos, los que creemos en la familia, en los valores de la familia. Para mí esto es una gran oportunidad y la verdad es que, como bien dices, ¿no?, hace 9 años iniciamos el salto, salimos de León, iniciamos una aventura en Valladolid. La verdad es que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Contentos con nuestra aventura allí en Valladolid y bueno, pues seguimos creciendo hacia Madrid, tenemos otro despacho también en Zaragoza y ahora mismo pues damos empleo a cerca de 80 personas en todo el territorio nacional. Somos uno de los despachos más grandes, quizás el despacho más grande de Castilla y León, y bueno, no se nos olvida de dónde somos, de León, y bueno, pues aquí queremos la verdad estar y muy agradecidos pues a toda la gente que confía cada día en nosotros. Y como te había comentado al principio, te vemos en el mundo empresarial, pero también en el mundo de la enseñanza, porque de ahí, de la Universidad de León, es de donde salen todos los valores, bueno, no solamente de la universidad, también de la formación profesional, de donde salen todos los valores futuros de esta tierra, ¿no? Pues sí, yo no me canso de decirlo, tenemos una grandísima universidad, tenemos una educación excelente y hay que apostar por la gente joven. A mí me gusta mucho ayudar a nuestros jóvenes emprendedores, a animar a que la gente se haga emprendedor. Yo cuando me preguntan mis hijos, papá, ¿tú qué haces cada día? Digo, yo cada día, como todo empresario, lo que quiere, ¿no? Esto es verdad que tiene muchos matices, que es una cosa, pero bueno, que los empresarios diseñamos el camino hacia donde queremos dirigir las cosas, somos los que hacemos que la rueda circule, luego a partir de ahí ya hay muchos más actores. Sin empresas pues no hay actividad, no hay vida, y tenemos que un poco esa obligación también, ¿no?, de animar a todos los que vienen por detrás, a mis hijos, a mis sobrinos, a toda la gente, los hijos de todos nuestros telespectadores, a que se animen, que el empresario no es alguien malo, sino que es alguien que es el que dinamiza la economía, es el que hace que todo esto funcione, y que tenemos que empezar a fijarnos en eso, en modelos empresariales, en grandes empresarios, en empresas familiares, y no tanto pues en otros. Tenemos en la mente seguramente muchos otros famosos, y por qué no poner en valor lo que hacemos los empresarios, y que hay grandísimos emprendedores en la provincia de León, y sobre todo mucho talento que dimana de nuestra universidad y de nuestros centros de FP, de nuestros institutos, para convertir ideas y proyectos de nuestros chicos y nuestras chicas en proyectos empresariales. Sí, qué bueno. Oye, luego también dedicado en tu mundo, en tu empresa, oigo mucho que sois pioneros en la digitalización. Explícanos qué es eso de la digitalización dentro de vuestra empresa. Bueno, pues yo creo que es un momento clave, ¿no?, para la digitalización de las empresas. Tenemos una oportunidad ahora, el que no lo haya utilizado, que es con los famosos fondos Next Generation de la Unión Europea, el kit digital. Nosotros ya hace tiempo hicimos una apuesta por eso, pues por digitalizar la empresa, por llevar la empresa a la nube, tener los datos accesibles de las contabilidades, las nóminas de nuestras empresas a las que asesoramos, que, bueno, pues en un golpe de clic tienen toda la información que necesita el empresario, el pequeño empresario, al mismo coste que está pagando por el servicio tradicional, pero que pues tiene un pequeño cuadro de mandos en donde está viendo los indicadores fundamentales para tomar decisiones, algo que tienen las grandes empresas, pero accesible a la pyme, al autónomo, al pequeño empresario, que tenemos mucho aquí en nuestra provincia de León, y que bueno, pues eso es lo que yo creo que nos ha dado un factor diferencial para prestar un servicio de calidad, ¿no? O sea, el trabajar en servicios en la nube, trabajar con programas que te permiten acceder a la información en tiempo real, y también que todo el equipo entienda que esto es una necesidad para que en tiempo real pues la gente pueda tener la información que necesita para tomar decisiones, ¿no? A veces no podemos esperar meses a tomar una decisión que tiene que ver con el negocio, sino que todo lo antes que podamos tener la información y actualizada, pues yo creo que es un paso importante para poder ayudar a nuestros empresarios. ¿Qué tal se te da la cocina? Bueno, creo que espero ser mejor ayudante que cocinero. Vamos a poner de nuestra parte para ayudar al maestro Marcelo, que seguro que nos degusta con un gran plato. Te hemos dejado a ti un plato sencillito para que hagas unos pinitos y que sorprendas en casa y digas, mira lo que se hace. Te dejo con Marcelo y arrancamos. Perfecto. Venga. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Que a partir de este momento es la tuya, sobre todo la cocina, el resto de la casa no la vemos.
Y mira, pues me has dicho que no eres, me han dicho que no eres un cocinillas, entonces vamos a hacerte una cosa muy sencilla para que puedas presumir. Con la familia, con los amigotes, con no sé qué, que vamos a la bodega, yo hago las sopas. Perfecto. Y quedas ahí como un campeón, ¿vale? Me parece buen plan. Mira, vamos a hacer unas sopas de trucha, como ya anuncié antes. Evidentemente tenemos las truchas, cebolla, orégano, que está recogido del campo. Si os fijáis, pone ahí orégano porque me lo han regalado. Me lo ha regalado un buen amigo. Pimentón, una sopa de ajo sin pimentón. Guindilla, pues si queremos que pique, que picarán. Laurel, perejil. El pan, que si veis ya está seco para poder hacer unas buenas migas finas y que queden más compactas. El ajo, imprescindible. Sopa de ajo con ajo. Y aquí tenéis otro producto que no es muy conocido por la gente, pero que en la cocina tradicional leonesa se utilizaba mucho. Esto es unto. Esto es para suplir a veces en épocas de escasez las grasas vegetales, el tipo aceite. Entonces utilizaban unto, que es una grasa animal, digamos que es un tocino rancio y salado, para que nos hagamos una idea de lo que puede ser el unto. Agua, aceite, sal, en fin, las cosas que siempre utilizamos como aditamentos finales. Y nos ponemos a ello. Perfecto, ¿te parece? A tu servicio. Pues lo primero, como siempre, agua a la olla. Y antes de que empiece a cocer, vamos a ir ya echando cosas. Vamos a echarle unas ramitas de perejil. Vamos a echarle media cebolla. Vamos a echar unas hojas de laurel, un par de ellas. Y vamos ya a echar el unto, pues este unto para la cazuela. Dejamos que levante el hervor y continuamos. Esto ya está cociendo, señores, ya huele aquí a unto impresionante el olor. Vamos a echar una gotina de aceite que nos va a ayudar después en el proceso de toda la sopa. Y ahora, Pablo, anda, mánchate las manos. Ven. Al pescado. Cuidado sin quemarte. Las dos truchas las metemos enteras para que cuezan. Luego las espinaremos, las pelaremos y las partiremos, ¿vale? Estos son 5 minutos. Estas truchas se cuecen muy rápido. El mejor ejemplo de que la trucha está cocida. ¿Veis ahí la cabeza de esa que asoma un poquito? El ojo blanco. La trucha está hecha. Buen indicador. Es el mejor indicador. Vamos a bajar el fuego del todo. Y vamos a proceder a sacar la trucha para que vaya enfriando, para poderla desespinar y demás, ¿vale? El caldo va a seguir reduciendo para que el unto se vaya deshaciendo lo más posible, para luego no encontrarnos tropezones, ¿vale? Entonces esto lo vamos a dejar seguir cociendo. Ya hemos partido el pan. Mientras se enfría un poquito la trucha, vamos a hacer el majao que va a ir dentro del caldo. Siempre que vamos a majar ajo, le echamos un poquito de sal. No por salarlo, sino porque al golpear, la sal sirve de freno para que el ajo no se nos escape. Si no, se nos escaparía. Le vamos a echar un poquito de perejil. Pensabais antes que el orégano ese que teníamos ahí, ¿para qué era? Para esto. No era para otra cosa. Va también al majao. ¡Wow! ¡Cómo huele! ¡Qué aroma! Este es recogido en el monte de León. Espectacular, se nota, ¿eh? Además, ha sido abrirlo y... Vamos a ser generosos. Vamos a echar la guindilla, que piquen un poquito, que somos de León. Sopa de ajo. Pimentón de la Vera. Le vamos a mojar un poquito. ¿Con qué? Con nuestro aceite de oliva, siempre de la buena. Amigos, ya conocéis mi famoso coñac. Que os lo he presentado varias veces. Ya no os voy a decir que es bueno, porque ya lo sabéis. Le vamos a echar coñac a las sopas. Ya tenemos nuestro mejunje hecho. Huele bien, de hecho, huele muy bien. Vamos a terminar de sacar del caldo
el resto de la cebolla y esas cosas que teníamos y el unto, el poco unto que ya queda sin deshacer, lo vamos a sacar y lo vamos a incorporar a nuestro mortero para machacarlo del todo. Le ha cogido oficio. Lo veo muy buena receta, desde luego apetece ponerse a mancharse un poquito, ¿no? Claro, desde luego, todos los días, yo les digo a mis hijos que todos los días hay que aprender algo nuevo, pues hoy por remueve lo menos un poquito, así, ahí, ya ahí, me ahí, llevo ahí. La enseñanza. Pues hala, ánimo, eso para la olla. Y que reduzca un poquito, vamos a dejarle que cueza ahí otros 5 minutos y mientras tanto nos da tiempo a limpiar las truchas e ir montando el plato. Amigos, os voy a dar una sorpresa. Con esto no lo dije al principio, fue adrede, ¿no? Porque os quería dar una sorpresa. Le vamos a echar a estas sopas de trucha, le vamos a echar un poquito de jamón. Y ahora os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. De momento lo estamos partiendo en pequeños cuadraditos, para luego incorporarlo a la sopa, pero ya veréis de qué forma. Le vamos a dar un pequeño paso por la sartén. Ahí lo tenéis. Y luego eso acompañará la sopa de la forma en que vamos a montar el plato. Ya tenemos aquí también la trucha desmenuzada. Y ahora, inmediatamente, nada más que esté el jamón un poquito sofrito, montaremos el plato. Llegado este momento, Pablo, me vas a echar una mano, ¿eh? Uh-huh. Vamos a montar dos platos de sopas para la presentación. Entonces tú vas a montar uno y yo monto el otro. Venga. A ver quién gana. Seguro que tú. Vale. Mira, en estos platos de barro, que es muy propio de la gastronomía leonesa, ponemos un fondo de pan, de esas migas de ese pan que hemos cortado. Ahora cambiamos el pan por la trucha. Nos manchamos un poquito los dedos, los cocineros se tienen que manchar las manos y ponemos trucha. ¡Hala! ¡Ánimo! Segunda fase, más pan, con lo cual sacas el plato a la mesa y nadie sabe que tiene trucha. Si tú no lo has dicho, nadie lo sabe. Pues a tapar. ¿Habéis visto el jamón que estaba friendo? Pues esta es la grasa que va a tener este plato, ¿eh? Vamos a repartir este jamoncito que teníamos en la sartén por encima. Con su aceite, ¿eh? Importantísimo. Vamos a terminar de calentar el caldo y en 3 minutos echamos el caldo y acabamos el plato. Bueno, pues estamos en una parte de la ferretería del crucero que siempre me encanta verlo. Yo no es que me dedique a poner muchas puntas, clavos y demás, pero siempre me ha encantado, Fernando. Ya el otro día cuando estuvimos viendo ahí cerraduras, cerrojos y demás, digo, me he quedado prendado de este apartado. Todo lo que cuando tú vas a una ferretería y dices, dame un puñado de tornillos, puntas, clavos, sí. Todo esto lo podemos coger una bolsita, mezclar, porque esto todo va a granel. Sí, esto es todo una venta a granel, aquellas bolsas tienen un precio y siempre que la bolsa sí. cierre podemos meter cualquier cosa de, es decir, cualquier cosa de este pan. Yo según lo que vaya a utilizar, digo, bueno, pues uso la bolsa pequeñita o la bolsa grande y tanto si la pongo así como llena hasta arriba que yo la pueda cerrar, me cuesta lo mismo. Eso es, el precio es de la bolsa. Sí. Puedo meter de todo, es decir, tornillos, tirafondos, ganchitos, todo. ¿Y lo de los tacos va aparte? No, todo lo que hay en el panel entra en las bolsas. Hay que decir que seguimos teniendo la venta individual porque sí, claro. Siempre sigue habiendo quien necesita dos tornillos y claro. No vamos a dejar de venderlos. Sí, pero yo... Pero esto nos facilita claro. mucho a la hora de que un cliente viene y te dice, quiero un tornillo así. Sí, el de entonces, este tamaño. Espera, quieto así, vamos aquí. Eso es. Entonces aquí es mucho más sencillo de ver y mucho más fácil. Es que si necesitamos mucha cantidad de tornillería, esto siempre sale mucho mejor. Y luego ya todo lo que es el tema de brocas. Porque sí. aquí digo, bueno, yo lo tengo tan sencillo de decir, oye, este taquito pequeño, ¿qué broca tendría que ser?
pues es la broca no sé cuántos, pues, y te entra este tipo de tornillo. Si te fijas un poco, te lo pone etiquetado, pero sí, si sí. No, para eso estamos nosotros, para ayudarte. Vale. Esto es toda la zona de consumibles. Aquí puedes ver las brocas, igual los discos de radial, hojas para las sierras de calar, y todas las lijas que hay para máquinas de lijar, tanto orbitales como de cinta, y este panel nuevo de brocas que hemos puesto, que... Bueno, a mí me encanta. Tiene un poquito de todo. Como si me dedicara esto toda la vida. Cuando te estoy esperando aquí, empiezo a mirar y es que me encantaría tener una de cada. Claro. Además, así colocadas. Ah, bueno. Sí, puede ser con la estantería. Ya me vendes la estantería y todo. Eso es. Bueno, pues, oye, yo la verdad que... Me encanta venir, ver esto, ver lo de los juguetes de cocina, ver todo lo que tenéis, que es fantástico. Yo quiero el próximo día hablar de ese apartado. Me parece súper interesante porque es un apartado muy específico también para pequeñas reparaciones. Para manualidades. La próxima semana hablamos de eso. Oye, vaya sopas, ¿qué les ha salido aquí? ¿Esto qué les ha pasado o qué? Ah, amigo, eso es que la sorpresa. Tienes que ver el programa entero. Sí, sí. ¿Eh? Cuando veas el programa, ya el próximo día te examino yo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. No, todos los días hay que aprender algo nuevo y hoy he aprendido, o creo haber aprendido, a hacer aquí con el maestro Marcelo unas geniales sopas de trucha. Bueno, pues voy a decir solo por apuntar. Las podemos ahora mismo meter al horno 3 minutos, espectaculares. ¿Sí? Le dan un toque espectacular de horno. Luego veis que tienen muy poquito caldo. La sopa de trucha en León se come con tenedor, por eso he puesto cuchara y tenedor. Ajá. Hay gente que las quiere con más caldo, cuchara. Gente que las quiere secas, tenedor. ¿Vale? Todas las opciones son válidas. Ya no tienes disculpa. Te va a pillar tu mujer, tu suegra, tu tal. Y los amigotes. Esto es plato de amigotes. Si me ve mi madre hacer esto, no lo va a creer. Bodega, amigotes, buen vino como este que nos acompaña siempre. Y si te parece, damos por finalizado con un brindis como es costumbre en este programa. Sí, señor. Pues por el producto leonés. Por el producto leonés, sin duda. Gracias.